Tener dinero es algo en lo que todos en algún momento, en mayor o menor medida, piensan, pero deberlo a alguien más o a un grupo de personas, eso sí ya no es algo que todos desean. Deber dinero puede tornarse una verdadera pesadilla en el momento en el que tu pequeña e inocente deuda se vuelve un agujero negro que te consume por completo. Por eso, hoy le enseñaremos uno de los mejores y más reconocidos métodos para pagar deudas. Con una tasa de éxito altísima, hoy aprenderá sobre el método de acumulación y cómo aplicarlo perfectamente. Si de verdad desea el pago de todas esas horribles deudas y lograr la libertad financiera que merece, quédese hasta el final para aprender todo lo que debe hacer para lograrlo. Comencemos. El método de acumulación, a menudo denominado acumulación de deuda, requiere hacer una lista de todas sus fuentes de deuda, comenzando con las deudas que incurren en el interés más alto. Luego, realiza los pagos mínimos para cada fuente de deuda, pero cuando llega algún dinero adicional, lo arroja a la deuda en la parte superior de la lista. De esta manera, eliminará primero las deudas con mayor interés, reduciendo los costos adicionales a un nivel manejable en un período de tiempo relativamente corto. Para comenzar con el método de acumulación, siga estos pasos y supere esas montañas de deudas hoy. Número 1. Deje de crear nuevas deudas. La mayoría de las personas no reciben capacitación en el manejo del dinero y cómo vivir dentro de sus posibilidades. Si está endeudado, entonces probablemente sea una de estas personas, y es hora de morder la bala de la realidad. Será imposible salir de la deuda a menos que vuelva a entrenar sus hábitos financieros en este momento. Debe oponerse a todos los comerciantes que intentan quitarle el dinero que tanto le costó ganar u ofrecer financiamiento fácil. No necesitas más cosas para hacerte feliz. Lo que necesita es tranquilidad financiera. Así que corte sus tarjetas de crédito o congélelas. Me refiero a esto literalmente. Póngalos en un recipiente con agua y guárdelos en su congelador. Luego, cuando hay una oportunidad de gastar, tiene tiempo para descongelarse usted y las tarjetas de crédito y decidir realmente si necesita esa compra. Número 2. Clasifique su deuda por tasa de interés. Haz una lista de todas tus deudas con los montos y la tasa de interés. La tasa de interés más alta debe estar en la parte superior, ya que esto es lo que pagará primero. Pagar su deuda de alto interés es la clave del método de acumulación. El interés es un arma poderosa, y en este momento el banco u otras instituciones financieras lo están usando en su contra. El interés aumenta significativamente la cantidad que debe devolver y, a menudo, ignoramos por completo cuánto es eso. Por ejemplo, si tiene una deuda de tarjeta de crédito de $10,000 al 20% de interés en la que paga un pago mínimo de $200 al mes, terminará tardando 9 años y 8 meses en pagar la cantidad real de $21,680, incluidos $11,680 de interés. Número 3. Reduzca sus tasas de interés. A menudo, puede reducir las tasas de interés de su tarjeta de crédito haciendo una transferencia de saldo. Esto significa mover su tarjeta de crédito a otro banco, donde bajarán la tasa de interés para hacer negocios. Compare y trate de obtener la tasa de interés más baja durante el mayor tiempo posible, preferiblemente hasta que se pague por completo. Solo asegúrese de leer los términos y condiciones detenidamente para que el nuevo banco no lo moleste de otras maneras. Una vez que haya hecho esto, puede ordenar su lista de deuda nuevamente si las tasas de interés han cambiado. Número 4. Crea un plan de gastos estratégicos. Aquí es donde mejoramos su control financiero desde el paso 1. Tome una hoja de papel y anote sus ingresos después de impuestos y todos los gastos que tenga. Esto incluirá los pagos mínimos de toda su deuda. Mire sus gastos y luego clasifíquelos en orden de importancia para usted. Mire los elementos al final de su lista y decida si prefiere tenerlos o ser financieramente estable. El objetivo es crear un plan de gastos donde sus gastos sean más bajos que sus ingresos. Tú también decides cuánto estás dispuesto a gastar en cada área de tu vida. Puede asignar montos para el alquiler, comestibles, salir a comer, comprar ropa y otras actividades. Sin embargo, tenga en cuenta que una vez que haya gastado el dinero asignado, no podrá sumergirse en otras áreas. También ayuda a tener una cuenta divertida que puede gastar en lo que le gusta y una cuenta de emergencias en caso de que su automóvil se descomponga o surjan otros incidentes desafortunados. También desea incluir la cantidad adicional que utilizará para pagar la deuda en su plan de gastos. Puede pagar $20 por semana,
50, 100, 200 o más, es importante que obtenga un número realista con el que pueda comprometerse cada semana sin falta, y este es su pago de pila. Número 5. Crea un calendario de pagos. La primera parte del método de acumulación es cubrir el pago mínimo de cada deuda que tenga. Cada vez que no realiza un pago, incurre en cargos, y estos se suman rápidamente. Esto también incluye hacer el pago mínimo de la deuda con la tasa de interés más alta. Luego, para la deuda con la tasa de interés más alta, su deuda objetivo, agregará el pago de la pila de su plan de gastos estratégicos. Usted aplica este pago apilado y el pago mínimo hasta que esa deuda se pague por completo. A medida que disminuye su pago mínimo oficial, agrega esa cantidad adicional a su pago de pila. Por lo tanto, a medida que disminuye su pago mínimo, su pago de pila aumenta igualmente. Esto aumentará la rapidez con la que paga la deuda objetivo al agregar aún más a los pagos que está realizando. Número 6. Premie su progreso. Desea realizar un seguimiento de su deuda objetivo para que pueda ver su progreso a lo largo del camino. También puede decidir los hitos que va a celebrar y por los que se recompensará. Una recompensa no tiene que costar dinero, pero si lo hace, entonces proviene de su plan de gastos previamente asignado. Este es un paso importante ya que mantendrá su motivación cuando sienta que su fuerza de voluntad se desvanece. Así como te has entrenado para cepillarte los dientes y ducharte, puedes entrenarte para administrar tu dinero. Siéntase bien de que ahora está ingresando al 10-20 de las personas que son realmente responsables con el dinero. Número 7. Componga sus resultados. Una vez que pague su deuda objetivo, tenga una gran celebración y felicítese. Luego, mueve el pago de la pila, que ahora incluye el pago mínimo anterior, a la siguiente deuda con la tasa de interés más alta. Esto se convierte en la nueva deuda objetivo, y está utilizando su monto de pago de la pila más el pago mínimo de la nueva deuda. Esta es la razón por la cual el método de acumulación es tan poderoso. A medida que disminuye una deuda, en realidad aumenta el monto. Número 8. Sé amable contigo mismo. Durante este proceso, su resolución se probará varias veces. Tal vez tenga una emergencia, como que su automóvil se descomponga o la necesidad de viajar por un familiar enfermo. Lo importante es no desesperarse y no volver a caer en los viejos hábitos. La vida pondrá a prueba tu compromiso con tu nueva actitud hacia el dinero responsable, y depende de ti cómo respondas. Cuando las cosas van mal, y te garantizo que lo harán, debes encogerte de hombros y volver a la normalidad. Muestre compasión cuando accidentalmente supere su cantidad de gasto objetivo y decida hacerlo mejor la próxima semana. La línea de fondo. El método de acumulación es una herramienta poderosa, pero depende de usted si la usa de manera efectiva. Si realmente desea obtener resultados, marque este artículo de inmediato y comience a seguir los pasos. Solo con la decisión que tome ahora podrá disfrutar de un futuro libre de deudas y vivir una vida financieramente responsable. Pues listo, ahí está, ahí lo tiene, esto es todo lo que necesita saber y entender del pago de deudas mediante el súper efectivo y comprobado método de acumulación, y así lograr pagar todo el dinero que debe y que hoy en día lo asfixia. De todo esto solo le falta el paso más importante al final, empezar a aplicarlo desde ya. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video.